Comenzamos, amigos, amigas, muy buenas tardes, feliz lunes. Una vez más estoy, bueno, sorprendidamente feliz de estar aquí con todas y con todos ustedes. Bueno, esta semana se vienen muchísimas cosas y sobre todo es día de votaciones aquí en Canadá. Si usted le llegó una tarjetita de estas, es nuestro derecho y nuestra obligación votar. Yo me traje la de Susana, que ahorita nos va a acompañar aquí en el estudio. Y bueno, ¿por qué es tan importante realmente votar? Le voy a explicar una cosa que, bueno, que yo me enteré. Si usted no vota, en caso de que usted tenga una necesidad, la persona que trabaja en el parlamento para su colonia, para su lugar donde usted vive, ¿cómo? Para su distrito. Usted, en el momento en que va a votar, se registra y entonces ese registro le llega a su miembro del parlamento. Yo he tenido en muchas ocasiones, por ejemplo, que si no han recogido la nieve por mi casa, no sé qué, y entonces varios vecinos nos juntamos y, bueno, le hablamos a nuestro miembro del parlamento acerca de esa situación que nosotros estábamos viviendo. Porque, bueno, ya habían pasado varios días y ya saben, ¿no? Se nos juntó la nieve, pero hasta el tope. Entonces, bueno, por ahí tengo una vecina que dijo, no, vamos a hablarle a nuestro miembro del parlamento, no sé qué yo. ¿Cómo para qué? La verdad, todavía no entendía. Y ella me dijo, no, mira, cuando tú vas a votar, ellos se registran, o sea, no importa por quién hayas votado, pero esa lista llega a tu miembro del parlamento. Entonces, si usted no se registra, no va a tener ni voz ni voto en este país. Entonces, es súper importante, es un deber civil, de verdad, que usted agarre su tarjeta, o si usted no le llegó su tarjeta, pero es ciudadano de este maravilloso país, es importante que usted agarre su pasaporte y busque en las escuelas públicas, lleve su pasaporte, diga nada más, oiga, no me llegó mi tarjetita, la verdad que se pudo haber perdido, a veces pasa, pero si usted llega con su pasaporte, usted tiene todo el derecho y voy a decir aquí, remarcado, la obligación de votar. Debemos elegir a nuestros gobernantes. No lo voy a decir por quién voy a votar yo, porque, bueno, el programa no es político, pero sí lo invito y la invito a que usted salga a votar. Y si usted ya votó, bueno, pues póngale manita arriba de que ya votó usted. Y me encanta, hoy vi que Judd Ortiz ya había votado. Y, bueno, muchísimas otras personas a quien también le mandamos saludos. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, vaya a votar. Muchísimas gracias. Y hoy tenemos un súper programa. Les contaba, bueno, quien me tiene allí agregada en las redes sociales, vio que estábamos cumpliendo 13 años juntas, mi esposa y yo. 13 años desde que nos hicimos novias. O sea, desde el primer beso de ¿quieres ser mi novia? Sí, acepto. Bueno, pues desde ese día hasta el día de ayer cumplimos 13 años. La verdad han sido llenos de felicidad, pero también de retos. ¿Por qué? Porque las dos traemos una cultura totalmente diferente. Ella también es mexicana. Nosotras nos conocimos acá, pero el hecho de que sean mexicanas y que le guste también Vicente Fernández o que le guste, ¿verdad? O sea, la cumbia, no quiere decir que las dos sepamos preparar los sándwiches de la misma manera. Yo amo la mostaza y mi esposa no le gusta la mostaza. Entonces, pueden ser cosas tan sencillas, pero que realmente repercuten en nuestra vida diaria. Y bueno, hoy vamos a hablar de pareja, voy a hablar con mi pareja y mi pareja les va a dar unos tips para ver cómo hemos sabido llevar estos 13 años juntas.
yo, en mi opinión, le diré que soy la persona más feliz del mundo junto a ella. Es una excelente persona, de verdad. Quienes tienen la fortuna de conocerla personalmente saben la calidad humana que es ella. Y yo, pues, tengo la fortuna de haberme casado con ella, ¿verdad? Pues, la ganona soy yo. Muchísimas gracias. Pero, bueno, muchas veces deseamos que tener una pareja. Si usted, señor, señora, señorita y anexas, o sea, para todas las personas que aún no tienen pareja, bueno, vamos a platicar unos tips que nos han ayudado a nosotras a durar tanto tiempo y no solamente durar tanto tiempo, sino durar felices y con muchísimo tiempo, ¿no? Ayer estábamos platicando, ahorita ya la vamos a traer al estudio, ya se está carcajeando por allí. Perdóneme. Ayer estábamos platicando, ¿no? Y entonces decía, yo le decía, o sea, ¿cómo te ves tú en 10 años? Y nosotros empezamos a, la verdad, pues a fantasear, ¿no? A desear cosas de, wow, oye, yo voy a tener tal edad. No, pues tú tal edad, ¿qué vamos a hacer? O ¿qué tienes ganas de seguir haciendo, no? Yo creo que esa parte de soñar con su pareja es súper interesante. ¿A dónde van sus metas? ¿A dónde van sus sueños? Entonces, también le quiero comentar algo que estuve regalando una conferencia este sábado 19 en un congreso online que se llama Empodérate, Tú Puedes. Muchísimas gracias a Adriana Rodríguez. La verdad no sé si nos esté viendo, pero muchísimas gracias que me invitó a mí y a otras 80 y tantas panelistas. Todas, a Vanessa estuvo allí compartiendo también, a Zaida, que la vamos, como primicia, la vamos a tener la próxima semana aquí compartiendo con nosotros. Ella es la chica de la Vaga, la esposa, sí, la esposa de Pepe, la de Vagos por Toronto. Ella también compartió una conferencia increíble. Y bueno, Anita Garay, Perla Romo, que también está. Voy a poner los links aquí abajo en el programa del día de hoy. Los síntomas de la depresión. Yo espero poderla tener aquí pronto para que nos platique ella. Pero si usted puede, hágale, googleéle allí en el Facebook. Ahí está. Ella se llama Adriana Rodríguez. Es una excelente persona. De verdad, te dedico este programa y dedico mi tiempo a la labor tan maravillosa que tú estás haciendo. De verdad, gracias, porque a través de esas 80 y tantas conferencias, sé que muchísima gente tuvimos la oportunidad de abrir nuestro corazón y de demostrar que tenemos ese amor para dar, que podemos quitarnos las máscaras y platicar de nosotras mismas, de nosotros mismos, porque también hubo chicos, hombres, varones que compartieron en estas conferencias y de verdad fue increíble ver todas las experiencias tan enriquecedoras que nos contaron. Entonces, este se llama Empodérate, Tú Puedes, es con Adriana Rodríguez y mi conferencia se llamó La Vida No Vale Nada, Tú Le Das el Valor. Y yo estaba platicando acerca de las experiencias que nosotros tenemos en nuestro día a día, que van formando de verdad ese dominó, esa escalera hacia donde nosotros queremos ir. Estaba dando yo, di como 5 estrategias para aumentar ya sea nuestra autoestima, nuestro valor. Yo siempre digo, no solo es el autoestima, es caernos mejor, divertirnos con nosotros mismos, con nosotras mismas, sentir que tenemos ese valor en nuestra vida y que si yo compré esta taza o este celular o mi agüita, que también me encanta, esta agua me la recomendó, ahorita le voy a decir quién porque se me olvida, pero Elsa. No, Elsa no. Ahorita le digo cómo se llama, pero es excelente.
Y bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer en nuestro día a día. Busque, le vamos a poner aquí el link de esa conferencia que estuvimos regalando. Se llama La vida no vale nada, tú le das el valor. Y muchísimas otras que también vamos a poner aquí el link para que usted las pueda ver. Me dicen mis productores que vamos a ir a unos cortes comerciales. No sin antes recomendarle, de verdad, si usted va a traer a sus papás, a sus amigos, a algún pariente cercano, o lejano, ¿verdad? Al último, pues, cuando nosotros vivimos aquí en Canadá, aquí en Toronto, y tenemos una emergencia médica, bueno, pues nosotros somos los responsables de las personas que vienen a visitarnos. Entonces, Belia Romo Insurance Broker tiene un seguro que les da la protección médica que las personas, visitantes, familiares necesitan. Este se llama Segumed y es un seguro para los inmigrantes. Hoy tuve la fortuna de que uno de mis clientes me mandó, y voy a subir ahorita la factura, les tocó pagar como $1,600, no, como $1,100 de una visita al hospital, y haga de cuenta que fue algo bien pequeñito, pero gracias a Dios tenían su seguro. Yo los invito de verdad a que nos manden un mensaje, 416-836-4568. Viene allí en la publicidad y mi eslogan es, ¿verdad? Venimos aquí con grandes sueños, con mucho sacrificio y pues nadie espera tener un accidente y menos pagar miles de dólares. Entonces, no gaste sus ahorros en una caída, en un accidente. Llame a Belia Romo, 416-836-4568. Estoy de verdad con toda la disposición de servirles. Nos vamos a ir a unos cortos comerciales y aquí, tarán, va a aparecer Susana Tapia, que nos va a venir a platicar acerca de las parejas. Muchísimas gracias. Compartan este programa, se van a mega divertir. Muchas gracias. Hola, soy Nico. Tengo 5 años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi nave se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá ellos las llaman células. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de migración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre migración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Pero aquí, en Santos y Asociados, en la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Obleas en Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruschetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar, 2480 Coucher Road, desde el próximo 27 de septiembre y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas and waffles to go. So yummy. Comenzamos. Bueno, ¿qué les dije que hacía magia, verdad? Muchísimas gracias a Claudia Peralta, que ya está conectada. A Tami, mil gracias. A Ana Vallejo, estamos en tu momento, Vi. Muchísimas gracias. A Rosalba Faustino. Les presento a la dueña de mis quincenas y de mis semanas, de mis días y mis noches. Para quien no la conoce, ella es mi esposa, Susana Tapia, y ayer cumplimos 13 años de casadas. Y entonces suenan las fanfarrias así, ¡tarán! ¡No!
No, 13 años de relación, pero de casadas no. Ok. 13 años de que nos hicimos novias y de que nos dimos nuestro primer beso. Beso, dije beso. Y, ¿y qué más? 11 no. De casadas. Ah, sí. Y eso, y solamente, 11 de casadas, ¿verdad? Sí. Ok, listo, bueno. Entonces, bueno, ayer recibimos muchísimas felicitaciones, mil gracias por todas las felicitaciones que recibimos. Y mucha gente nos estuvo preguntando, bueno, ¿cómo le hacen? Wow, oye, es muchísimo tiempo. Se dice muy fácil, pero realmente es muchísimo tiempo porque, bueno, pues 13 años, ¿no? Las cosas cambian, la vida cambia. Y nosotros, de verdad, yo creo, en mi sentir, pues estamos, al menos yo, pero yo creo que ella sí también, estamos más enamoradas que nunca. Entonces, bueno, yo le estaba platicando a ella y le digo, oye, ¿por qué no hacemos un programa y platicamos de qué es lo que sí nos ha funcionado, pues para llegar a estar juntas por tanto tiempo y de verdad que este amor crezca día a día? Y bueno, pues se las traje aquí, con todo mi amor, para que nos platique cuál ha sido su experiencia. Platícanos, Susanita. Bueno, pues primero que nada, hola, muchas gracias por invitarme. Digo, yo creo que ya me sueñan porque ya he estado aquí como 3 veces, pero igual me da mucho gusto estar acá y pues compartir con todos ustedes y con el público de mi esposa. Pues, ¿qué les puedo decir yo que ya no haya dicho mi esposa, verdad? Más que nada, que sí es cierto, la gente dice, wow, 13 años, es mucho tiempo. Para mí, voy a ser honesta, para mí no ha sido mucho tiempo. Para mí solo ha sido tiempo, ¿no? Pero no mucho, no poco, solo he tratado, voy a hablar de mi lado, ¿no? He tratado de estar bien en mi relación, de hacer un esfuerzo cuando se necesita y cuando no, pues obviamente disfrutar los momentos. Sí hay muchas cosas que hemos tenido que cambiar, ha habido muchas cosas en las que yo he tenido que madurar, crecer, aprender a escuchar a mi esposa, aprender a decir qué es lo que quiero, cómo lo quiero, si sí lo quiero, si no lo quiero. A mí todo eso me costó mucho trabajo y tengo la fortuna, ¿verdad?, de que me tocó esta esposa maravillosa y aprendió conmigo, aprendió a enseñarme cómo desenvolverme, vamos. Cuando ella me conoció, pues no era ni la cuarta parte de lo que soy ahorita. No estoy hablando del peso, que conste. sino en mi forma de ser, en mis acciones, en mi actitud, en la forma en cómo me dirigía a la gente, ¿no? Hasta que yo la conocí a ella, yo siempre he sido una persona que decía todo que sí, que si me decían dame, yo daba, si me decían hazlo, yo lo hacía. Y la conozco a ella y me dice, no, pero es que no lo tienes que hacer. ¿Quieres hacerlo? No, pues la verdad no, entonces no lo hagas. Y ahí aprendí que pues sí, sí es cierto, tenemos como una voz y un voto y una decisión sobre cada uno, ¿no? Entonces, así es. Eso sí se lo agradezco y se lo voy a agradecer siempre, que me haya enseñado a ser yo. A ser como yo soy, no como los demás quieren. Pero no vamos a hablar de eso, más bien vamos a enfocarnos, porque si no me van a despedir antes de que... Ya no la van a volver a no traer a nuestros patrocinadores. Sí, bueno, entonces mi esposo me dijo, bueno, no me dijo, sino me sugirió, pues que habláramos de esto, ¿no? De qué nos ha funcionado a nosotras para seguir juntas, para seguir siendo una pareja no perfecta, pero sí en armonía. Divertida, que nos gusta disfrutar mucho la vida, la relación, los momentos, los buenos y los malos. Entonces,
pues deja ver si me dejen a ver si me ayuda a decir los puntos porque me hice bolas. Los escribí, ya no sé qué era primero y qué era después, pero espero lo entiendan, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a platicar. Dice, escuchar sin juzgar. A ver, platícanos, sí. Susanita. Escuchar sin juzgar, yo lo veo de esta manera. Van a ser puntos así como muy básicos y muy rápidos para no perder mucho tiempo. Es cuando tu pareja te empieza a platicar de una frustración o de un problema o de una situación que tiene y que muchas veces en lugar de aprender a escuchar, decimos, no, es que le hubieras hecho así, no, es que le hubieras dicho que no. O sea, a veces nuestras parejas no quieren que les digas, voy a hablar en mí, mi pareja no quiere que yo le diga cómo lo hubiera hecho, sino que nada más quiere que yo le escuche, que saque todo su enojo o todo su sentimiento y ya después, tal vez me pregunte, ¿tú qué piensas? Y si no, por lo menos ya se desestresó, ya se desahogó y ya se relajó. Entonces es algo bien importante aprender a escucharlas, no a juzgarlas, no a decir qué hubieran o qué no hubieran hecho. Ese es un punto que a nosotros nos ha funcionado mucho. El otro era respetar que nuestra pareja tuvo un pasado y siempre será así, pero aplicar el dicho, lo que no fue en mi año, no fue en mi daño. Sí, ese es un punto bien importante y es algo que en muchas parejas yo lo he visto y da tristeza, la verdad. A mí me da mucha tristeza esa situación, que no aprendemos a dejar ir y que muchas veces nuestras parejas o uno mismo ya viene de otras relaciones y viene acarreando todo eso, ¿no? Cuando no lo dejas ir, más que avanzar, estás tratando de aplicar lo que aplicaste en tu ex con tu nueva pareja. Entonces, ahí ya no funciona. Entonces, no, aprendamos a aplicar eso tan sencillo. O sea, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Si tu pareja sigue viendo a su expareja, aprende a ser una persona madura, aprende a ser una persona con inteligencia. ¿Quieres a tu pareja? Lucha por ella. O sea, no creo que tu pareja decida que al fin de 2 años o de 1 año, de medio año, quiera regresar con su ex. Bueno, eso no lo sabemos, ¿eh? Porque caras vemos, sí. Colas no sabemos, voy a decir también. Sí es cierto, sí es cierto. Pero, o sea, tienes un punto muy importante, que es, yo creo que aquí está basado más en la confianza, ¿no? O sea, tu pareja a lo mejor sigue viendo a sus exparejas, pero yo creo que también hay que poner un límite y es en uno de los puntos donde tú decías que es importante decir que no, porque no siempre, o sea, oye, vamos a cenar, oye, le voy a hablar a fulanita, que me imagino pues será la expareja, que lo he visto, o sea, lo he visto, y luego van a cenar todos o hacen como reuniones de 4 parejas y ya se ve ahí como muy revuelto el asunto. Pero, bueno, yo creo que eso necesitas haber masticado como bastante ese chicle, para tenerle la confianza a tu pareja. Yo no creo que esté mal, bueno, que se manden un mensajito o por cordialidad, no sé, le mandas un mensaje el día de su cumpleaños o se whatsappean, no importa, ¿no? Pero pues tampoco que ahí la fulana esté 24/7, ¿verdad? O sea, todo el tiempo. Pero es importante, yo creo, tener esa comunicación. Pero sí está, de verdad, este punto me gusta mucho, donde que nuestra pareja tuvo un pasado y tú no estuviste en este pasado, pero tú eres el presente y el futuro. Y eso me encanta, mi amor. Sí, es algo que bueno, desde que yo la conocí, y siempre lo he hecho, ¿no? Siempre he manejado mucho esta parte de que si no pasó cuando yo estuve, entonces no pasó. Entonces, dijo Thalía, ¿verdad? Y si no me acuerdo, no pasó. Sí, bueno. Ok. Bueno, ese es un segundo punto. Necesitamos, ok, comprender la letra de la esposa, que aquí no entiendo nada. Necesitamos dar un regalo, no importa que sea costoso o barato.
Hacer, es que quise poner hacer, sorry. Ah, ok. ¿Qué dice aquí? Es hacer un regalo, tener un detalle o regalar algo, ya sea costoso, barato, cualquier nada, pero siempre solo darlo, dejarlo ir sin estar pensando, ok, le voy a comprar este reloj de, no sé, de una marca, whatever, esperando que me regale lo que le pedí hace un año o hace 2 años o lo que más deseo ahorita, ¿no? Un caballero del zodiaco. Por ejemplo, es que ella colecciona caballeros del zodiaco. Por si tenemos a alguien en nuestra audiencia que también sea colector de caballeros del zodiaco, bueno, pues nos encantaría que se comunicaran con Susana, porque ella tiene la colección y le encanta. Sí, bueno, ese es otro punto. Generalmente he visto en algunas parejas de que se hacen como un intercambio de regalos y eso está padre, pero a veces llega un momento, bueno, al menos yo ahorita lo siento en nuestra relación, ¿no? Llega un momento en que ya no sabes qué regalar. O sea, tu pareja te dice, ay, quiero una rana, y sales corriendo por la rana, pero luego ya ves la rana en la basura porque pues no era realmente lo que quería, ¿ves? Entonces, yo creo que los pequeños detalles son lo mejor, pero siempre igual, sin esperar algo a cambio. Es una forma de demostrar tu amor sin presionar, voy a decir, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Está simple, pero sí funciona. Yo les digo que sí funciona. Ok, sí. Porque ella, por ejemplo, a veces llega con cosas así que... Mira, por ejemplo, un día trajo unas revistas que alguien más había tirado, porque nos encanta reciclar. Me dijo, oh, mi amor, vi las revistas y pensé en ti. Y yo así de, wow, las ojeé, las leí, me encantaron. Bueno, también un día que también había tirado a alguien más, me trajo un TV Notas, ¿verdad? En español. Sí. Y la verdad, obviamente, pues no son regalos costosos, pero me encantaron, me sorprendieron. Entonces, siempre buscar ese sorprender a la pareja. No importa si el regalo es costoso o no. Anoche, hablando de sorpresas, digo, pues no es sorpresivo para ella, pero yo le decía, ¿sabes qué? Hay que rentarnos un cuarto allá, no sé, en las Niágaras, ¿no? Salir a pasear y tener como... Ah, pero ese es otro punto. Sí. Ok, perdón. Síguele, pues, ándale. ¿Ya ven? ¿Te lo leo? Sí, tratar de no discutir temas personales frente a los amigos o la familia, así es. O si estás bajo las, ahora sí que, con copas, vamos, si estás con copas. Discutir temas personales frente a amigos siempre te deja como un poquito abajo, ¿no? Siempre... va a pasar que tu mejor amigo o tu peor enemigo te diga, ah, sí, ya ves, no son tan perfectas como parecen, o no se llevan bien, güey, ¿por qué no se separan? Ay, bueno, o no, deberían de tomar una terapia o cosas así. Siempre va a haber ese momento en que no te sientas tan cómoda con lo que dice tu pareja o tu pareja con lo que estás diciendo tú. Ese era otro punto, pero lo voy a meter aquí. Ok. Pero este otro punto va de la mano, vamos a decir. Cuando discutes frente a amigos o frente a tu familia, siempre te va a dejar como una presa fácil para ellos, ¿no? Porque cuando tú quieres opinar sobre algo, lo primero que van a decir es, tú también tienes esto. Entonces, y aparte de eso, es que no se ve bien. Pero como aquí voy a decir, no es que no solo no se vea bien. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando a veces discutes temas personales en frente de los amigos que aparte de que no tienen por qué enterarse de tus intimidades, esas mismas personas después se empiezan a alejar de ti porque dicen, no hombre, ¿sabes qué? O sea, ellas, ellos, como sea,
Luego están platicando y el tema se hace como tan tensa, la reunión se hace tan tensa, no te la pasas bien. Entonces, traer temas personales enfrente de amigos o familiares, y realmente me ha tocado ver que tenemos otros amigos o amigas que han estado discutiendo frente a sus familiares, y entonces desafortunadamente la familia toma un lado. Sí. Y luego, ya vas a venir con fulanito de tal, que sea el esposo, el novio, no importa, ¿no? O la persona con la que esté saliendo. Y pues tú ya te cuchiplanchaste bien a gusto, en la noche fuiste la más feliz de la vida, y al otro día tu familia sigue enojada con tu pareja. Entonces, yo creo que esa es una parte fundamental donde uno tampoco debe de, no, es que fíjate que me hizo tal, y al otro día te ven bien feliz. Porque tú ya arreglaste tu diferencia, que a lo mejor en ese momento discutieron ahí, no sé qué. Digo, y estamos hablando de un tema muy en general, porque no quiero tomar el tema como de la violencia, ni mucho menos, porque si estás en una situación de violencia, allí ya son dos rayitas arriba. Pero estamos nada más platicando de cuando sacas tu mal genio delante de tu familia o tus amigos, no. Váyase a lavar la ropa sucia a su casa. Sí, sí, claro. Y pues la verdad es que sí pasa, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Todos fuimos una pareja nueva, una pareja joven. Todos tuvimos, lo que dicen por ahí, un mal trago. Pero de ese mal trago se aprende. Entonces, si ya lo tuviste, bueno, hay que tratar de cambiarlo y siempre ser conscientes de que si me tomo un trago más, va a salir mi lado negro, ¿no? Mi lado oscuro. Entonces, solo controlar eso. Y bueno, el paso que iba y es, el otro punto era que como pareja siempre hay que ponernos de acuerdo. Tener lo que nosotros hacemos, ¿no? Tener una palabra específica, una palabra clave, que es como cuando en las películas se ve, ¿no? Que está la pareja así discutiendo y sale la esposa así toda bien buena onda, amable, amor, ¿me acompañas a la cocina? Pero como eso ya está novio, entonces nosotros decimos, por ejemplo, oye, ¿tienes un chocolate? O ando buscando chicles, ¿alguien trae chicles? Entonces ya sabemos que algo no está bien. Y nos hacemos a un lado y, oye, fíjate que me siento así, no me gusta, no quiero, no esto, ya me quiero ir, ¿no? Antes de que llegues al punto de enojarte y empezar a discutir, o sea, no. Ahora sí que como luego dice, ¿no? Más vale aquí corrió que aquí quedó. Claro. Entonces, pero siempre tener una palabra clave. O mira, por ejemplo, a nosotros nos sucedió que a veces nos invitan a las reuniones, nos encanta ir, pero hay veces, por ejemplo, que nos invitan a dos o tres reuniones en un mismo día. Y yo a veces no quisiera decir, no, pues ya nos tenemos que ir porque tenemos otra reunión. No, ¿sabes qué? Y nuestra palabra clave es duraznos. Oye, ¿sí compraste los duraznos que te encargas? O sea, ¿ves? Porque pero ya la vamos a cambiar porque como ahora ya van a saber. Claro, ¿verdad? Sí. Pero tener una palabra clave, ¿por qué? Porque a veces no te sientes bien en la reunión o ya te quieres ir porque ya es noche y al otro día trabajamos, pero siempre tener una palabra clave o, no sé, decir algo que tú sepas que la otra persona ya sabe, pero que los demás no se enteren, ¿no? O sea, sí, no verte tan obvio porque pues luego también ¿cómo lo dirían? ¿Tan nice? Sí, no es nice, pues verte obvio de que ya te quieres ir o de que no te sientes bien o que estás cansado, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido porque se nos va el tiempo. Ok. No sabía que ella tenía el tiempo. Dice, hacer un date, una cita para tomar un café fuera de la casa y platicar las diferencias. ¿Sabes qué? Este es un tip que realmente a mí me encanta hacer. Yo tomo café, pero no del conocido tradicional que toda la gente toma aquí. Pero bueno, y entonces, eso es algo que ella y yo hacemos muy, muy común.
nos vamos y nos sentamos de verdad con una tacita de té, yo llevo mi termo porque siempre lo ando cargando, y ella sí se puede comprar el café, en conocido café que usted ya conoce, y bueno, nos sentamos a platicar. ¿Por qué? Una, pues porque afuera en la calle usted no puede gritar, porque si usted empieza con su escándalo y a jalarse de los pelos, le va a caer la policía, ¿verdad? Y aparte, ¿sabes qué? Que uno no se llena la casa de malas vibras, de esa energía muchas veces que al discutir, al levantar la voz, de verdad, la casa se queda impregnada. Su cama, o sea, yo creo que yo soy, pero así, enemiga número uno de que uno discuta en la cama, porque de verdad esa energía se impregna, y no soy ni chamán, ni, o sea, ni cosas de esas así, pero de verdad, o sea, uno siente que esa energía está muy densa. Entonces, váyase a tomar un café fuera, un té. Ahorita está Hyde Park de una manera increíble. Se lo recomiendo mucho. Váyase a caminar ahí entre la naturaleza. Nos va a hacer bien. Y bueno, la próxima vez que lleve a Susanita, nos vamos a tomar una foto y les contamos aquí en Tu Momento Vi. Y antes de que sigamos dando todos los consejos que tenemos, por favor, antes de que otra cosa suceda y aunque usted se le olvide, dele like a Tu Momento Vi. Comparta este programa. Si usted conoce a alguien que cree que le pueden servir estos tips, estas estrategias de pareja que a nosotros nos han servido para durar estos 13 años y no solamente durar por el tiempo, sino estar felices. Bueno, comparte este programa con quien usted quiera, con su pareja o su nalga o su lo que usted quiera. Bueno, pues, ¿verdad? Así su acá. Dele like a Tu Momento Vi y a nuestra casa productora 2 en Línea TV. Vamos con el siguiente estrategia para durar 13 años y más. Ya solo nos quedan dos más. El otro que le sigue sería aprender a decir no. A veces se nos hace difícil, y más cuando estás empezando en una relación, porque lo que quieres es quedar bien, ¿no? Pero con el tiempo eso se te hace pesado. Entonces es mejor desde el principio de una relación. A mí me costó trabajo y lo aprendí muy tarde. No, no es cierto. y pero, yo así en shock de, ¿what? Pero siempre es bueno, por ejemplo, mi esposa que tiene muchos eventos, muchas cosas que hacer. Y si hay veces que estás cansado, no estás de ganas, no tienes humor, solo decir no. Porque haces mejor diciendo no, no quiero, no puedo, no siento ganas de hacerlo. Claro. Que ir y llegar a una discusión que no nos lleva a nada, ¿no? Oír y hacer mala cara. Oír y hacer mala cara, dice mi productora, por supuesto. Sí. Claro que sí. Entonces, bueno, ese es otro y es que este es el último. Ah, ese es el último. O sea, sí. El consejo estrella va al último, así es que prepárese. Sí. No, otro es entender que nuestras parejas siempre van a necesitar un tiempo, un break. No un tiempo de separación, ¿verdad? Pero sí que necesitan un espacio, que muchas veces llegan estresados del trabajo o de la oficina o no falta de dónde, o que tuvieron un mal día simplemente y que claro. Tú llegas con toda la emoción y te dicen, no, ahorita no. No es que te esté rechazando, no es que te esté diciendo no te quiero ver, es que necesita... No lo tomes como personal. Así es. Sí. Necesitas 5 minutos, 10 minutos, una hora, un día ya es mucho. Pero sí necesito un espacio para sacar lo que está viviendo en ese momento. Entonces, no es bueno juzgar, volvemos a lo mismo, no... Sí, no, o sea, no lo tomes personal, eso. Porque, por ejemplo, y a nosotros nos ha pasado, cada vez nos pasa menos seguido, pero, por ejemplo, venimos del trabajo y te avientas la Gardiner, que hay un tráfico de la fregada, ya sabes, ¿no? O sea, ahorita es construcción por todos lados, y yo así de, amor, ¿y luego qué hiciste? Y me dice, déjame entrar. Ella tiene un cuarto donde ella tiene un hobby, muy costoso, por cierto.
pero colecciona carritos y Mazinger Z, ¿cómo se llaman los monos esos? Caballeros. Ah, los Caballeros del Zodiaco. Y entonces, ella dice, ¿sabes qué? Voy a arreglar mis carritos. Cuando ella me dice, voy a arreglar mis carritos, quiere decir, necesito mis 5 minutos, o sea, para relajarse, para estar bien. Y mire, sale, si yo me pongo en ese momento y se la hago de pedo así de, oye, no, ¿a poco te importan más tus pinches carritos que yo o lo que sea? Entonces ella, ¿verdad?, viene alterada o viene enojada. Y también yo, o sea, a veces de verdad el tráfico o no has tenido el mejor día y es difícil, ¿no? O sea, fluir, es difícil fluir y necesitas esos 5 minutos para respirar, para balancear otra vez tu energía, tus pensamientos, porque luego a veces quieres golpear a la primera persona que te encuentras. Y también para eso necesitas tus 5 minutos, ¿sabes qué? Ponte a respirar. Digo, hay muchísimas técnicas. Medita 5 minutos. Yo, por ejemplo, veo una velita por 5 minutos. Me envuelvo en ese círculo de luz que me encanta. Entonces, bueno, muchísimas técnicas. Otro día platicaremos de eso. Pero respetar esos, cuando tu pareja te dice o no te lo dice de esa manera, requiero 5 minutos, pero dice, voy a arreglar sus carritos, usted revísele qué es lo que, ¿verdad? Su esposo, ok. Y bueno, sí. Ahora sí viene el tip de oro para todas las parejas que quieran durar 13 años o más. Bueno, el último y se me hace así como... el mejor de todos para mí es hacer cucharitas. Sí, sí, de verdad es el mejor tip que yo le puedo dar. Sí, antes de dormir y cuando te despiertas, si te despiertas al mismo tiempo que tu pareja, y si no, pues nada más te le arrimas, ¿no? Pero sí, hacer cucharitas 5 minutos, 2 minutos, hasta 1 minuto, ¿no? Mi esposa me regaló una estampa ahí que dice, bésame antes de dormir y al despertar. Entonces, eso también es muy bueno, pero el hecho de hacer cucharita es lo mejor, porque sientes su cuerpo, entonces es como combinar un calor de amor, ¿no? Entonces, yo se los recomiendo siempre. Así es, sí. Entonces, bueno, sí, les recomiendo, así como dice mi productora, que 5 minutos cucharita. Yo creo que ella también ha 5 minutos, no 1 minuto ni 3, sino 5 minutos de cucharita. De verdad es un tip que funciona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy adicta a las redes sociales. Bueno, no voy a decir adicta, me encanta estar en el teléfono y le pico y le mando el mensaje y le contesto y me río, ¿verdad? Pero ella no tiene ni Facebook. Entonces, a veces yo me voy a la cama con el celular. Entonces, para prevenir eso o para combinar o balancear un poquito mi afición por el Facebook o por el teléfono, Twitter, Instagram, síganos en nuestras redes sociales, mándenme mensaje. Tu momento vi, Belia Romo, ahí póngame. De verdad, entonces, 5 minutos antes de dormir, fuera teléfonos, fuera cargadores, iPad, bueno, todas las cosas electrónicas, yo las pongo fuera, las pongo en un cajón, porque yo creo que esa energía que está ahí picándole, ¿verdad?, lo altera a uno, o no lo deja dormir bien. Pero es importante, ¿verdad?, tener ese agradecimiento de ese día. Yo voy a agregar a tu cucharita de los 5 minutos, tener la gratitud del día, de decir, gracias por esto. Mientras yo lo hago, mientras nosotros estamos abrazadas haciendo cucharita. Hay veces que un lado cansa y luego el otro nos volteamos y ella me cucharea, yo la cuchareo. Si usted no sabe de lo que estamos hablando, póngale allí en el Google dormir de cucharita o spooning o no sé cómo se le llama. Cucharita, ¿verdad? Sí, 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 es lo más común. Pero de verdad, ¿por qué? Porque si usted tuvo un día pesado, un día que no fue como sus expectativas tenía, de verdad, en ese abrazo tan maravilloso, en esa energía, sentir, a mí lo que más me gusta es sentir el corazón de mi esposa, de verdad,
me llena de energía, me llena de felicidad. Digo, no sé si le esté robando yo la energía, pero de verdad me recargo así con toda la pila porque ella es una mujer muy feliz y yo creo que hace mi vida de una manera maravillosa y le agradezco no solo que esté dándonos todos los tips, fíjense que ella tenía guardados para este programa de Tu Momento Vi, sino que haya sido mi compañera por estos 13 años y los que vienen, que seguiremos compartiendo. Muchísimas gracias a mi casa productora, Dos en Línea TV. Dele like, comparta este video. Si usted cree que alguien necesita escuchar ese tip de la cucharita, que es de verdad esencial en la vida de uno, bueno, y si usted aún no tiene pareja, le aseguro que el escuchar estos tips le va a ayudar para que cuando esa persona maravillosa llegue a su vida, sea una relación de amor, de armonía, de diversión. Yo de verdad la amo a ella, bueno, de una manera increíble. Y de verdad, después de estos 13 años, nos seguimos divirtiendo bastante. Yo creo que es otro de los tips, ¿no? O sea, dentro aprender del date, aprender a divertirse, ¿no? O sea, poner fuera teléfonos y solamente disfrutar. No todo debe estar en el Facebook, no todo debe estar en las redes sociales, no sé qué. Y yo soy, y yo hablo por mí porque a mí me encanta subir y cosas a las redes sociales, no sé qué. Ella, les digo que no es tan fan, pero comparte esta maravillosa afición, ¿verdad? Y todos sus momentos, ella me permite compartir todos nuestros momentos con todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, que nos mandan sus mensajes. Muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas de Instagram. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. No tengo la habilidad de estar viendo el programa y picarle, pero mire, ya mandé por allí algunos saludillos a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Muchísimas gracias a Susana. Y nos vemos la próxima semana. Viene Zaida, la vaga de Toronto, la vaga oficial, y nos va a traer parte de su conferencia. Muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes y muchísimas bendiciones. Que esta semana sea de éxito tras éxito. Gracias. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.